Esta es la primera casa construida in situ con impresora 3D en España y la tercera del mundo. Lo ha logrado un equipo formado por tres arquitectos técnicos y un ingeniero electrónico, todos ellos titulados por la UPV. Con su empresa Bimor 3D han desarrollado una impresora de hormigón que permitirá reducir los costes de fabricación de viviendas hasta un 35%. La casa piloto construida en el campus de Vera de la Politécnica de Valencia tiene 24 metros cuadrados que incluirán salón comedor, cuarto de baño y un dormitorio. Es una, una casa piloto que hemos hecho para testar la tecnología y de verdad demostrar al mercado y, y al, al sector de la construcción que se puede. Se puede construir en 3D y que es una, una modalidad útil y, y realmente competitiva en cuanto a costes, reducción de tiempos y reducción de, de, de riesgos laborales. En pocas horas pueden construir una casa personalizada. Una vivienda de 60 metros cuadrados estaría lista en 12 horas. Un refugio para 25 personas en una zona afectada por catástrofes naturales o guerras se construiría en solo cinco o seis horas. Se puede hacer la, la planta de la vivienda pues en forma de curva, rectangular, en punta, bueno, como quieras. La versatilidad y también sobre todo la capacidad de poder crear tu casa en cualquier sitio. No necesidad de si no sé, poder llevar la máquina en un contenedor marítimo, llevarla a cualquier parte del mundo y ahí montarla sin necesidad de grúas, entre tres operarios la montarían en unas horas y empezaría ya a imprimir la vivienda. BIMOR 3D nació en 2015 en el ecosistema emprendedor de la UPV con la idea inicial de dedicarse al diseño, prototipado e impresión 3D. Pronto se dieron cuenta de que debían buscar cómo adaptar su idea de negocio a su pasión, la construcción. ...el resultado ha sido la creación de una impresora... ...de 6 metros de ancho por tres de alto... ...con unas características únicas en el mercado. Nuestra principal propuesta de valor... ...por lo que nos queríamos diferenciar... ...con el resto de, de proyectos que hay... ...es que hemos diseñado una máquina... Para, ...para imprimir in situ... ...o sea hay otros que son básicamente... ...máquinas de prefabricado... ...que se hace todo en fábrica... ...y luego se transporta a la obra... ...nosotros queremos una máquina... ...que directamente se llevase al, al solar con una solera de cimentación y sobre esa solera empezar a imprimir lo que, sea, lo que es ya la, la vivienda. En unas semanas y gracias al patrocinio de distintos colaboradores, la casa estará terminada con tejado, fachada jardinada, muebles y domótica de última generación. Su siguiente reto será la construcción de una promoción de siete viviendas en Cuenca, dentro de un programa de repoblamiento de una zona rural.